Y se cortó el retorno, creo. No, Jacobo, te estamos escuchando. Decime, vos, ¿cuándo empezaste a notar que te seguían? 6-7 cuadras antes del Costa Galana. Y ahí le dije a Alejo, nos están siguiendo. Frente al Costa Galana hay un policía de custodia. Vio todo, cuando el tipo sacó el arma. Y me puteó, me dijo, te vamos a venir a buscar, todo. Te voy a decir algo más, Paula, Mariano. Sí. Sin querer, un programa de televisión, importa cuál, mostró mi teléfono en la denuncia que yo mostré. Me llamaron hace un rato, y tengo la llamada acá, que la puedo corroborar, Cristian Balbo. Te vamos a ir a buscar, te vamos a matar. Gato, me putearon. Bueno, porque mostraron mi teléfono. ¿Lo denunciaste, Jacobo? Porque es una amenaza. Sí, mi amor, ahora, esto fue hace 10 minutos, porque un programa mostró mi teléfono, no importa. Te doy mi palabra de honor y te juro por mi hija que lo más sagrado de la vida, que yo jamás mentiría en algo así con el tema de inseguridad, que es un tema que estamos tan sensibles. Jacobo, dejemos lo de la mentira de lado, porque bueno, son especulaciones. Vos estás en el medio, sabés que esas cosas suceden, sobre todo el día previo a un estreno, que alguien pueda pensarlo. Pero vamos al hecho, ya lo aclaramos aquí. Ahora, al hecho puntual, ¿qué pasó en el momento en que sacó un arma? Nos decías que Alejo evitó que disparara directamente el delincuente. Sí, porque Alejo se me andó de que prácticamente casi contra mano en la rampa del Costa Galana. Ahí salieron todos los empleados del Costa Galana. Y el policía que estaba enfrente. Y los dos coches que estaban con las armas, los tipos, al ver que estaba la policía y toda la gente, picaron y se fueron. Esta es la realidad. Jacobo, ¿pensás que te vendieron? Sí, ¿pensás que te vendieron de adentro del casino? Por supuesto, la especial está a la vista, Mariano, y todos ven lo que gana, el que gana, el que pierde. Y todos los que ganan, los entregan, con celular, llaman, ganó el de remera tal, ganó tal pelado, ganó el de pelo largo, ganó el de campera, te entregan. Claro. Yo ya lo hablé con la gerencia del casino, que es un peligro, si ganás, sos carne de cañón, si perdés, porque perdés. Que la gente tenga cuidado, esto después me deja un mensaje, y América siempre está junto a la noticia, por eso se posicionó tercero, porque dice la verdad, porque está con todos los temas sensibles, por eso hablaron de la luz, el agua, Guillermo Andino, Mónica Gutiérrez, ustedes, por eso América está donde está, porque dice la verdad. Ahora, Jacobo, no como esos canales que tapan el sol con la mano. Jacobo, discúlpame, más allá de, bueno, que podés suponerlo, ¿no? ¿Qué te hace pensar que te vendieron de adentro del casino? Porque vos notaste que te seguían ya bastantes cuadras alejados, ¿no? Del casino. ¿Pudo haber sido un robo al voleo? ¿Iban en vehículos de alta gama, que quizás son un blanco que los delincuentes eligen? Mi amor, vamos tres coches. Primero, vieron que gané el casino, la gente gritaba, dale campeón, los que estaban conmigo. Fue un escándalo, se enteró todo el casino. ¿Vos tenés que alguien nos llamó y dijo, Jacobo ganó grande? No tengas duda. Se van a jugar los chorros con tres coches, con 14 personas en tres coches, a asaltarme. Y cerca de Costa Galana que hay policía. A ustedes les pregunto yo, ¿qué piensan? Con respecto a lo que dijo Silvina. Es preocupante, ¿sabés qué pienso? Que es preocupante y audaz. Es preocupante y audaz. No, porque imagino yo que la costanera de Mar del Plata es una de las zonas más custodiadas de la ciudad. ¿No? Perdón, yo lo dije en Infama, y lo dije en varios programas, y se enojó conmigo el intendente Pulti, se enojaron el funcionario, que en el centro le arrebatan la cartera a la gente, le pegan a la gente, le roban, está lleno de punguistas, hay gente que está deplorable el centro de Mar del Plata. Hay que decirlo, hay que hablar, porque la gente viene a veranear, juntó la plata pesito por pesito, y viene y lo chorean. Pero vos estás loco, yo digo esto, porque amo Mar del Plata, amo a la gente de Mar del Plata, y le digo a Silvina Fuente, llenamos todo para mañana, tenemos todo vendido, no necesitamos prensa. Silvia Azul y yo no necesitamos prensa, y no me hago el pedante ni nada. Y yo jamás haría nada. Cuando yo luché contra los jueces garantistas, cuando dije que éramos garantivos los 40 millones, que todos tenemos derecho, que la mujer está... Jacobo, yo te pido... Pará. No, pero yo te pido, por favor, que no volvamos sobre el tema. No, está bien, pero digo, el tema de que inventen el rumor, el tema de que inventen el rumor, o el supuesto rumor, es porque...
tiene que ver también con lo que ha sido tu trayectoria en los medios también. A ver, vos sos un hombre de los medios. No, con eso no. Está bien, pero hagamos la salvedad, Jacobo.